Cada vez que sale un Metal Gear al mercado genera gran expectación en los gamers, dentro de los cuales me incluyo. Primero, por la siempre envolvente historia de la saga. Segundo, por los gráficos. Y tercero, porque siempre estamos expectantes a las novedades con las que Hideo Kojima nos sorprenderá. Y obviamente Phantom Pain no será la excepción. Nueve años atrás, el Big Boss tuvo la difícil misión de infiltrarse en el campamento Mega, con el objetivo de rescatar a Chico, quien fue secuestrado por Skullface, comandante de las fuerzas paramilitares de Zoff, y a Paz Ortega, quien tenía información sobre el paradero de Cypher. Finalmente, el Big Boss logra rescatar a ambos. Sin embargo, todo era una trampa, ya que Skullface puso una bomba dentro del cuerpo de Paz. Y todo esto termina con una terrible explosión que lleva al Big Boss a sufrir graves daños y un coma de 9 años. Snake despierta de ese coma y es así como comienza una nueva entrega de Metal Gear, que esta vez lleva por nombre Phantom Pain. Bienvenidos, esto es el review de Metal Gear 5 Phantom Pain. Como les mencioné anteriormente, Phantom Pain comienza con Snake saliendo de un coma de 9 años sin entender absolutamente nada. El doctor a cargo le explica la situación actual y las consecuencias sufridas por la misión en Ground Zeroes, donde además de restos humanos también quedaron en el cuerpo de Snake trozos metálicos, producto de la explosión, y lamentablemente la pérdida de parte de su brazo izquierdo. Paralelamente, Cypher se da cuenta que el Big Boss está vivo y envía a Quiet, una soldado mujer, a liquidar a Snake. Sin embargo, un personaje misterioso llamado Ismael lo salva de las manos de esta mercenaria, rociándola con un líquido inflamable, para luego quemarla viva, aunque en verdad no se sabe si sobrevivió al ataque. Phantom Pain tiene imágenes muy fuertes que idealmente no debieran ver menores de edad. ¿No me creen? Miren ustedes mismos, ojalá no seas un menor de edad. Pero continuemos con el review. En su ida, el Big Boss es apoyado en todo momento por el enigmático Ismael, donde además de soldados, deberán enfrentar a Psycho Mantis, un psíquico ruso que cuenta con el apoyo de una bestia en llamas que destruirá todo a su paso. Aunque debemos aceptar que si Psycho Mantis hubiese querido destruir a Snake, lo hubiera hecho sin problemas, porque él es realmente muy poderoso. Finalmente, Ismael logra sacar a Snake del hospital, pero con lamentables resultados. Ismael muere, o por lo menos, eso es lo que se muestra en el juego. Pero aquí hay que ser súper cuidadoso. En todo momento, Ismael sabía cómo patear traseros, cómo moverse ante el enemigo. No quiero profundizar más en este tema, porque podría arruinarles la sorpresa que descubrirán al jugar Phantom Pain. Mejor continuemos. Snake queda inconsciente, pero no por mucho tiempo, porque Ocelot, sí, su antiguo enemigo, lo ayuda a salir de la amenaza de Psycho Mantis y de la Bestia de Fuego en una carrera intensa que por poco pierden. Finalmente, escapan y comienza el verdadero juego. Ya una vez en Afganistán, Ocelot será el encargado de ayudar a Snake en este mundo abierto, con datos de inteligencia, que te serán útil a lo largo del juego. El Big Boss no la tendrá fácil, ya que en su primera misión es rescatar ni más ni menos que a Kazuhira Miller, también conocido como Benedict Miller, quien fuera el entrenador de supervivencia de Foxhound. Hoy, seriamente dañado, será uno de los jefes del nuevo grupo de mercenarios llamado Diamond Dog.
Luego de rescatar a Miller, el Big Boss deberá reclutar soldados con el objetivo de hacer crecer a su ejército de mercenarios. Para cumplir con los objetivos, deberás mejorar armas, tus vehículos e incluso a tu caballo. Además de imágenes de violencia explícita, ocurrirán situaciones curiosas, como la adopción de un perro, la celebración del cumpleaños del Big Boss e incluso un baño erótico de la sensual Quiet. Phantom Pain tiene excelentes gráficos y su jugabilidad es sencillamente extraordinaria. Pero ¿qué les parece si vemos un poco de gameplay? Ver para creer, ¿no? Pero no todo es bueno. Todo en la vida tiene lados negativos. Y aquí nos damos cuenta a medida que avanzamos en el juego. Hay algunas cosillas molestas en Phantom Pain que no pasan desapercibidas, las cuales les comentaré a continuación. La primera, más que un lado negativo, es una observación. Phantom Pain es básicamente una mezcla entre Red Dead Redemption y Far Cry 3. Recorremos un lugar desértico montando un caballo con el objetivo de cumplir diferentes misiones. Me parece que hay algo aquí de Red Dead Redemption, ¿no lo creen ustedes? Por otra parte, estamos en un mundo abierto donde debemos hacernos de bases enemigas y además recolectar materias primas para desarrollar armas. ¡Vamos! ¡Esto es Far Cry 3! La segunda tiene relación con los créditos. ¿Es necesario ver una y otra vez los créditos al terminar cada misión? ¿Qué te pasó, Hideo Kojima, con tu ego? ¿No crees que es mucho? Tercero, ¿es necesario que cada vez que entremos al juego tengamos que leer las notas sobre los horarios de mantenimiento y otras actualizaciones? ¿Por qué no incluyeron un manual con este tipo de información? ¡Vamos! ¡Quiero jugar! Cuarta y última, no entiendo por qué no agregaron una opción para comenzar de cero las misiones. Por lo menos, la única opción que veo para ello es creando un nuevo usuario, y eso otra vez retrasa el inicio del juego para aquellos que queremos un desafío mayor. Tal vez estén en desacuerdo conmigo, o tal vez no, pero este ha sido el review de una parte de Phantom Pain que Museo Gamer ha preparado para ustedes. Hay muchas más cosas por hacer en esta entrega, ya que es un mundo abierto que deben explorar. Sin embargo, debo admitir que extraño el modo historia que antes Hideo Kojima proponía en las anteriores entregas de Metal Gear. Claro, sin contar Ground Zeroes. Comenten sobre este review, sugieran y no olviden suscribirse a las redes sociales de Museo Gamer. Esto ha sido el review de Metal Gear 5, Phantom Pain.